Nixta mal shosha pa. Hoti chela pa mina de kayaya. Chiapas, tierra del jaguar, lugar de dioses, puerta a la naturaleza, esfera de cultura, historia y tradición. De diversidad étnica y riqueza inigualable, la última frontera. Enclavado en el sureste del país, Chiapas es el territorio encantado que sorprenderá al visitante con bellezas naturales y una gran historia por descubrir. Ofrece una gama de sitios por explorar que van desde encumbradas montañas, ciudades coloniales, verdes selvas, caudalosos ríos, playas vírgenes, coloridas cascadas y lagunas, hasta impresionantes zonas arqueológicas. El Cañón del Sumidero es una de las grandes maravillas naturales del país. Guarda el cauce de uno de los ríos más importantes de México, el Grijalva, siendo además la principal puerta a una nueva ruta turística de suma importancia para Chiapas, la provincia de los Zoques. Región dotada de un fuerte arraigo cultural y de gran riqueza histórica que conjuga tradiciones, costumbres, hermosos paisajes y arquitectura colonial en cada uno de los municipios que forman parte de ella. Y es precisamente dentro del área natural del Cañón del Sumidero y enmarcado en el viejo pueblo de Osumacinta, a 20 minutos de la capital chiapaneca, donde se ubica uno de los principales puntos de la provincia Zoque, el centro ecoturístico Ladera de Monos. Este paraje está rodeado de vegetación propia de una selva, con árboles que miden hasta 15 metros y grandes espacios abiertos donde se pueden observar la gran cantidad de aves y otras especies en su hábitat natural. Desde Ladera de Monos se pueden emprender las más variadas aventuras, desde deportes extremos, visitas al islote de las aves, el playón de los cocodrilos o al balneario natural del Zopilote Rey, así como recorridos en lancha y kayak hasta el vértigo que produce admirar la magnificencia del cañón desde el mirador. Con dos embarcaderos que ofrecen la infraestructura adecuada para la prestación de servicios a los visitantes, Ladera de Monos representa un nuevo lugar que invita a la convivencia, en donde además se puede disfrutar del Centro de Recepción e Interpretación Ambiental. Venta de alimentos, senderismo, renta de casas de campaña, alberca ecológica y un área especial con juegos infantiles. Sin duda, Ladera de Monos es una nueva opción de turismo alternativo que conjuga historia, naturaleza y cultura. Adentrándonos a la vida de los pueblos que forman la importante ruta Zoque, la siguiente parada se realiza en el municipio de Copainalá, nombre que en náhuatl significa lugar de las culebras que corrieron.
y el cual encarna un territorio importante lleno de cultura y tradición, de historias y personajes, biodiverso y cálido, de gente sencilla, trabajadora y amable. Ubicado a tan solo 70 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá se asienta entre un mar de montañas bañadas por las aguas del río Mezcalapa y sus afluentes. Representante digno de la arquitectura colonial en el corazón del pueblo, se encuentra el exconvento de San Miguel Arcángel, que data de mediados del siglo XVI y que representa el más fiel testimonio y legado de la presencia de los dominicos en este municipio. Además, este espectacular monumento de primer orden es una de las construcciones de arte mudéjar más importantes de todo el país, destacando una majestuosa torre de ladrillo con su escalera de caracol adosada. Sobresalen su fachada y altura, la construcción hecha en una sola nave, así como sus ventanales, la inmensa cruz de madera y el Cristo, así como las imágenes de santos que, en algunos casos, tienen la misma edad que el templo. Al igual que el imponente patio interior que une al exconvento con la iglesia de San Vicente Ferrer, la cual forma parte de este conjunto arquitectónico. Copainalá es uno de los municipios que aún conservan su folclor e historia como parte de una herencia que ha sido transmitida desde las primeras generaciones. Por ello, es también un pueblo lleno de sones y ritmos, de marimba y música de tambor y flauta que acompañan a danzas como la encamisada, Moctexu, el caballito, Sacramento o el bailarín. Las cuales aderezan las fiestas patronales y tradicionales de mayo y septiembre y de los diferentes barrios de este pueblo, por el que aún es posible ver mujeres vestidas con el traje regional y hablando en zoque. A 20 minutos de Copainalá, aproximadamente a 85 kilómetros de la capital del estado, se encuentra Tecpatán, municipio considerado como la capital del Imperio Zoque, pues ahí fue donde habitantes de varias aldeas zoques prehispánicas fueron reunidos por los dominicos, teniendo como centro espiritual, cultural y artístico al convento de Santo Domingo de Guzmán, que actualmente y aún en ruinas, es uno de los mayores monumentos del arte colonial chiapaneco y de toda Centroamérica. Construido en 1560 por los frailes españoles con mano de obra indígena. Caminar sobre los largos pasillos del recinto es una muestra de la arquitectura novohispana, un testimonio firme de cientos de años de historia que tuvo que librar el abandono de los dominicos, los sismos
y las inclemencias del clima, por lo que su abandonada estructura exhibe un estilo barroco sobrio de gran sencillez y belleza. Aunque su torre lateral muestra una marcada influencia medieval que corresponde a su primera etapa de construcción. En el interior, ya sin techumbre, deja ver los restos del presbiterio que se cubría con una magnífica bóveda en forma de concha o venera. Los vestigios de sus altares renacentistas a lo largo de la nave del templo, el altar mayor, la decoración esgrafiada en los muros, la gracia gótica y mudéjar de las nervaduras de las bóvedas del claustro de ladrillo, son algunos de los detalles de su grandeza. Tecpatán, que en náhuatl significa lugar de pedernales, tiene grandes atractivos turísticos para mostrar a México y al mundo como parte de su gran inventario. Entre ellos, el río Totopac, en el que además de la claridad y pureza de sus aguas, que se observan en pozas como la Huerta y la Virgen, se pueden tomar baños de azufre gracias a que este mineral nace en las entrañas del río. Tecpatán se caracteriza por contar con un gran legado histórico que se hace presente en su música y en su danza. También en su gastronomía tan variada y a base de los productos de la zona como frijol, maíz y plátano, que resaltan durante las fiestas tradicionales que se realizan en los meses de abril y agosto en honor a San Marcos y a Santo Domingo, donde confluye toda la cultura y tradición de los diferentes pueblos que integran el municipio, quienes viajan horas para traer reliquias y ofrendas en agradecimiento a los patrones del municipio. Así, importantes monumentos históricos y maravillas de la naturaleza esperan a quienes gusten formar parte de la vida del pueblo de Pedernales, donde tanto hombres como mujeres reciben a los visitantes en un ambiente de calidez y hermandad. Ubicado en las montañas del norte del estado de Chiapas y poseedor de un clima de primavera perdurable, Coapilla se encuentra aproximadamente a 90 minutos de Tuxtla Gutiérrez, siendo dueño de una grande y hermosa maravilla natural, la Laguna Verde. Coapilla, que significa corona de cerros, se caracteriza por estar rodeado de bosques cargados de orquídeas, vegetación que corresponde al tipo de selva mediana y en donde encontramos árboles de roble, ciprés, romerillo, caoba, pino, sabino, cedro, ceiba y amate, por mencionar solo algunos. Su fauna la compone un sinnúmero de especies, encontrándose entre ellas gavilanes, ardillas, jabalíes, venados y tejones, mismos que se pueden encontrar en su hábitat natural. El centro ecoturístico Laguna Verde se encuentra en el poblado y, dada la cercanía, tanto los pobladores como los visitantes pueden disfrutarlo y es considerado como uno de los más bellos en todo Chiapas, dado el esplendor natural que presenta. Entre las actividades que pueden realizarse se encuentran el senderismo, recorridos en bicicleta,
kayaks y lanchas, así como la visita al aserradero, escalar en paredes instaladas en el lugar y disfrutar de alimentos en las palapas situadas en áreas para la convivencia familiar. Asimismo, el centro ecoturístico ofrece el servicio de hospedaje, pues a los márgenes de la laguna se encuentran situadas cabañas que cuentan con habitaciones, baño y chimenea, así como con un restaurante de comida regional, estacionamiento y zona para acampar. Coloridas y con folclore auténtico, Coapilla celebra a la Candelaria, al Señor de la Misericordia, a San Mateo y a la Virgen de la Concepción, destacando en cada una de ellas su religiosidad, la comunión de los feligreses y la visita de los diferentes pueblos de este municipio al templo colonial del siglo XVII que se ubica en el centro de la población y el cual posee un vano de acceso al centro con un arco de medio punto, rematada por una pequeña cornisa y una torre campanario a cada extremo, lo que la han convertido en un atractivo más a visitar en este pueblo. A 90 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez yace Tapalapa, considerado dentro de uno de los pocos municipios en el estado de Chiapas en contar con su traza auténtica y original desde los primeros años de su fundación. Rodeado de bosques y cerros como el Calvario y la Bandera, en donde coexisten especies endémicas de flora y fauna, Tapalapa es un pueblo alfarero, auténtico y pintoresco, que al andar entre sus estrechas calles, nos remite inmediatamente a una pintura popular en la que se recrean inimaginables paisajes y la presencia de gente cálida con arraigo. Su principal atractivo es el templo dominico de San Agustín, que data del siglo XVII, y el cual destaca tanto por sus detalles arquitectónicos y sus volúmenes como